pues bienvenidos, yo soy Alejandro, mucha gente me conoce como Alex Boch. El evento de Club Renault, bueno, somos el Club Renault 5 México y tenemos ya una trayectoria como de 8 o 9 años organizando eventos a nivel nacional de la marca Renault. Básicamente son puros clásicos. Bueno, normalmente hacemos este evento porque a mucha gente le gusta este lugar. Es un evento en el cual es a nivel nacional, nos visita gente de muchas partes de la República. Básicamente hacemos ahorita eventos para Renault 5, pero pues hemos tenido la fortuna de que se nos llegan carros R2, R18, carros modernos y básicamente clásicos, pero nuestra base son los números 5. Estamos normalmente, más bien lo hacemos siempre aquí en el evento, en el hotel Vías Arqueológicas, en las inmediaciones de las pirámides de Tehuacán. Agradecerle a Renault Tepepan que está con nosotros y que nos hizo el favor de acompañarnos para hacer parte de Pirámides 2019, su destape de Queen. Así que bienvenidos, en unos minutos más continuamos. Muchas gracias. En la parte de atrás están los alimentos para los que quieran, hay para todos los presupuestos. Hasta luego. Mi nombre es Raimundo Cervantes, aproximadamente 18 años. Son máquinas muy, muy finas. Ya con este voy a hacer 10 años. ¿Cuántos carros has tenido? Renault es 3. Un R18, 1984. Este que es el 85, el Mirage TX. Y tengo un R12 Routier también. Flavio Muciño. Fans completamente del Renault. Es una marca primeramente fina y segundamente muy familiar. Lo estás viendo en el ambiente aquí en este evento. Y este coche, así como lo ves, nos ha traído y nos ha llevado a varios estados de la República y sin ningún inconveniente, mientras traiga su mantenimiento al 100, este coche te lleva y te trae a donde quieras. Pues a seguirlo disfrutando. Claro, claro. Y saludo a todos los renoleros de corazón, de parte del Club Vintage México. Mi nombre es Manuel Miranda, estamos aquí en el evento de Pirámides 2019 del Club Renault Mirage. Y traigo mi vehículo, que es un Mirage LS modelo 83, y ahí muy a las órdenes. ¿Por qué fans de Renault? Digamos que fue mi primer vehículo cuando iba en la preparatoria, fue el primer auto que me compraron. Obviamente no fue este, pero conseguí uno igual al que tenía antes. ¿De qué modelo? El que yo tenía era modelo 80, este ya es más nuevo, es 83. Y a seguirlo disfrutando, ¿no? Exacto, a seguir disfrutando, siguiendo en los eventos y siguiendo levantándolo poco a poco para que esté más entero. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Domínguez. Sí, super fan, mira, fue mi primer auto, un R5, y he seguido con esa tradición de tenerlo en casa. Este carrito lo tengo hace algunos años y pues bueno, parte de ese trabajo es tenerlo bonito, tenerlo pues impecable, que funcione, que te lleve y te traiga. Cada vez que tengo la posibilidad de ponerlo enfrente de la gente, me deja satisfacción, me deja muchas cosas bonitas, tan solo con el hecho de que la gente venga, se acerque, lo vea, le tome fotos y ese contacto pues con los que puedes compartirlo, la verdad es que es inigualable, me deja muchas satisfacciones y estoy muy contento de ser renolero, de estar colaborando en este gran evento y de pertenecer a la familia del Renault 5. Joel Cipriano Hernández. Mira, este carrito tiene más o menos 6 años conmigo. Este es un modelo 78. Este tiene una historia muy curiosa. Yo soy el segundo dueño. El primer dueño
era un señor que era periodista, era fotógrafo de, al parecer, el Sol de México. Y en una cena de fin de año, rifaron un Renault 5 y este es ese Renault 5 que salió en la rifa del año 78. Posteriormente el dueño se lo hereda a una de las hijas, a la hija no le gusta, se lo regresa al papá, se lo dan a la mamá lo regresa al papá y el papá se lo da a la hija más pequeña. La hija más pequeña es la que a mí me vende el coche hace más o menos 6 años. Es un modelo 78, está prácticamente original, ya tiene algunos detalles que le hemos hecho, pero pues seguimos en el proceso de la restauración. ¿Este lo restauraste todo? Sí, señor. Fórmula 1 de 77. Todo. Le falta mucho. Pasando a segunda, yo creo que... Es prototipo, no llegaron. ¿Qué carro? ¿Pero el turbo sí, no? No. Era. Es un Renault. Esa madre le da una plusvalía al carro, pero impresionante. Sí, ¿no? Yo te estoy viendo que salió el nuevo reloj, güey. ¿Sí? Ahí se partió. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? 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 ¿Qué es Con Silverio Bonilla. He tenido como 5 Renaultitos en la vida. El primero fue cuando estudiaba en la universidad. En la Ciudad de México son 4 horas de tráfico sin problema. Todos me voltean a ver así como de un Renaultito en el tráfico, sí. Este no me da lata, no. Es fiel, el Renault es fiel. Con José Ramón. Me ha encantado mucho la marca. De hecho, me he ido hasta Canadá en el carro. Hice una semana de aquí hasta allá. Estuve en Niagara Falls. Fui con unos compañeros. De hecho, el carro ya necesitaba ajuste y así me fui hasta allá. Y perfectamente. Me llevé algunas refacciones por si me daba lata en el camino. Y nada. Lo único que me pasó fue el chicote del clutch y ya en Washington se rompió. Llevaba unas placas de Viva México, ahí en Washington las regalé. Digo, si no es más de ver después o yo el mío tiene poquito. Bien, pues vamos a continuar ahorita con... Pistones, bujías y carburadores realizaron el tradicional paseo por el circuito Teotihuacán. Familiares pudieron disfrutar de este recorrido. Thank you.
Para compañero, faltan varios. Padre, tú me lo dices. Saluda, Andrea. Alex, números. Bien, pues los invitamos a que nos visiten en la página de Club Renault 5 México, así está. Ahí tenemos toda la información, subimos fotos, subimos eventos. Próximamente vamos a tener una renoleada, vamos a llamar así, por el estado de Hidalgo, 2 días visitando los 4 pueblos mágicos, y posteriormente nos vamos a ir a la parte de Veracruz, en las playas allá para Costa Esmeralda. Están cordialmente invitados, ahí nos pueden seguir en la página de Facebook Club Renault 5 México. Y no podía faltar la foto del recuerdo. Hasta la próxima.